Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy vamos a hablar de fajas, así que si a ti no te interesa el video, lo entiendo, tengo gente cercana que no usa faja, no les gusta, pero para aquellas personas que sí les interesa, quieren saber mi opinión, cuáles son las fajas mejores, cuáles son mis fajas, así que quédate viendo el video hasta el final y vamos a comenzar. Bueno amigos, la gente que me sigue ya de hace tiempito en los dos canales saben que los tenía esperando por este video porque aquí en YouTube hay muchísima información buena, hay otros canales que enseñan muy bien acerca de las fajas, por eso no lo quería hacer, pero ustedes quieren saber mi opinión, así que aquí voy. Las fajas yo las amo. Me han preguntado, pero ¿quién debe de usar las fajas? Y yo creo que las debe de usar las personas que les gusten las fajas, que sea vanidosa, que quiere tener un cuerpo así moldeado, bonito. Esas personas son las que deben usar las fajas, porque yo entiendo que hay muchas personas que no les gusta, que les incomoda, que no se adaptan. Pero para mí una faja me da protección, seguridad, me siento como más sexy. Yo si no uso faja es como si no usara brasieres, como que me siento así como desparramada, como que no sé. Y esto me ha ayudado muchísimo a mí con la postura. Yo tuve un accidente hace tiempo y esto me ha ayudado mucho con los dolores de espalda. Así es de que yo no puedo vivir sin faja. Así es de que, bueno, claro, hay que tener muchísimo cuidado si estás en embarazo, bueno, muchas precauciones que tiene que tener uno cuando usa una faja. Pero yo les quiero enseñar aquí la primera faja y se la recomiendo si tú eres principiante, si tú nunca has usado fajas, empieza a usar estas fajas. Pero yo antes de eso había probado tantas fajas, de estas fajas que eran con varilla, y cuando yo me quitaba aquello me quedaba la piel roja, cuando era verano eso me quemaba, bueno, infinidad de cosas. Las odié, esas fajas a mí no me gustan. Todas las que yo les voy a enseñar aquí no tienen varilla, porque ahorita les digo. Entonces voy a comenzar con esta. Esta es como si fuera una camisilla de tiritas, muy, muy cómoda. Esta la pueden usar ustedes para que empiecen. Esta es de algodón, pero por el otro lado tiene como una, no sé qué sea esto, la tela realmente, pero esta expande así un poquito. Trata de comprártela lo más pequeña que tú puedas. Estas son de la marca Maidenform, que son de Walmart. Esta fajita tiene en la parte de arriba, si no viene cubierta con doble tela, o sea que tú te puedes poner tu brasier y esto se va a expandir más. Pero de aquí para abajo sí tiene una diferente tela, es doble, entonces la de acá abajo es la que te recoge un poquitico más. Estas son muy cómodas, muy suaves, de estas todavía mi mami usa porque no le molestan, porque pues ella también quiere usar fajitas y esto es lo más cómodo para que tú puedas comenzar. Yo me compré en aquella época negra, color piel, color blanca, dependiendo de la ropa que me iba poniendo, pero para que tú comiences, esto es lo mejor. Vamos entonces con la otra faja. Esta otra sí es más una fajita de compresión, esta telita que es como un poquitico como más brusca, creo que es un poliéster, no tengo idea. Esta otra que yo les mostré es de aquí de Estados Unidos, pero las otras que yo les voy a enseñar, todas son fajas colombianas. No porque yo sea colombiana, pero para mí las mejores fajas son las fajas colombianas. Porque en Colombia les saben la figura muy bien, la mujer colombiana muy exigente y les gusta su cintura, su cadera. Entonces, para mí, yo he probado muchísimas fajas. Para mí las mejores son las colombianas. Esta es colombiana, pero esta ya es muy viejita, un estilo muy viejito. Esta te recoge toda la espalda. Lo único malo de esta, ahora ya vienen otros modelos, que es muy cortica. Y lo que tú quieres es que sea más como a la cintura baja, más abajito. Pero esta es para hacer ejercicio. Entonces, esta es de algodón por dentro y por fuera te recoge muy bien la piel, y en la parte del frente, esta es para, como para quemar la grasa, en la parte de acá
tiene como un vinilo, como un plástico. Esto lo hace sudar a uno increíblemente. O sea, esta es para hacer ejercicios. Se me olvidó contarles, para hombre, y son más o menos así como esta. Yo las estuve viendo allá en Colombia cuando yo fui, porque esto les ayuda pues con la barriguita, con la postura, y la pueden usar como unas 8 horas al día. Son muy buenas, pero claro, son un poquitico más varoniles, pues más colores, tienen colores negros, azules oscuros, igual color piel también. Esta otra fajita también es para usarla en la noche, y esta me encanta porque la tela es respirable, no te corta la circulación, así que no es mala, pero tiene unos cortes muy chéveres que te ayudan a moldear la figura. Estas de la noche son muy buenas usarlas si tú vas a tener un evento como de aquí a un mes o 2 meses, tú empiezas a usarla para que se te vaya moldeando la figura, no solamente en el día, sino también en la noche. Esta también es colombiana, esta es de la compañía Enfájate. Yo todas las fajitas que yo tengo las he comprado en Colombia, aunque yo sé que las fajas colombianas pues están en todo lado, tú las puedes conseguir también por internet. Si yo consigo los enlaces de los lugares, yo se los voy a dejar acá abajo en la caja de descripción para que tú vayas directamente. Pero esta a mí me encanta porque no molesta, es muy cómoda, y los cortes que tiene te forma muy bien la figura. Incluso en la parte de atrás tiene así como una forma de corazón en la parte de los glúteos, que igual te ayudan a perfeccionar un poquitico más la figura. Esta otra, esta faja es una faja de compresión, se llama. Esta tela es un poquitico así como por fuera, un poquitico más brusca, pero es que esta tela me encanta por lo mismo de que te aprieta muy bien la cintura y los cortes que ellos le hacen. Entonces es lo que te hace moldear, porque anteriormente, y todavía creo que hay fajitas que son con las varillas, aunque las cubren muy bien y todo, pero para mí son muy molestas. A mí en realidad eso no me gusta, y estas a mí me fascinan porque no solamente te recogen, sino que la parte de adentro es como de algodón, así que no molesta en realidad, y tiene en la parte de acá abajo como un huequito para que tú pues no te la tengas que bajar toda y vayas al baño y puedas hacer pipí. Y en la parte de atrás igualmente te moldea la figura. Bueno, yo he usado a veces estas fajas cuando he hecho videos y me han preguntado, Sandy, ¿tú tienes los glúteos hechos? Y no es eso, sino que es como esto le recoge a uno también, entonces se las deja a uno bien moldeaditas, que parece como si se las hubiera hecho uno. Y aquí pues en la parte de aquí de un lado. Esto, hay muchos modelos de esto, tú lo puedes escoger con el cierre para este lado, para la mitad, bueno, aquí hay diferentes. Y lo bueno también es que tú le puedes quitar esta parte, si vas a usar de pronto brasier, así que son como straples o blusitas, así que no quieres que se vea, entonces le puedes quitar esta parte. Esta es también de Enfájate. Esta otra, esta es de cuerpo entero, también de la compañía Enfájate, y esta tiene los brochecitos, los tiene como para 2 medidas, por si tú rebajas más de peso, pues ya te lo puedes poner en el otro. Y acá adentro, este sí es como de una tela, esta no es algodón, sino es como parecido a lo de los trajes de baño, como de una, así muy suavecito, así que no molestan, pero por afuera, vuelvo y les digo, es de esta otra tela que es un poquitico más brusca, más tosca, pero esta es la que de compresión que te hace pues que te la piel. Y lo bueno de estas fajas, o que a mí me encantan, es que tú cuando estás comiendo, tú comes normal, o sea, porque tú tienes tu faja, pero muchas veces cuando uno no tiene faja, uno sigue comiendo y comiendo y vuelve y repite otro plato, y claro, pues uno no tiene nada de depresión y no. En cambio con estas fajas, a mí me encanta porque le controlan a uno seguir comiendo. Pero esta fajita sí la uso yo como en invierno, porque esta faja es como un enterizo. Mira, si ustedes ven acá, esta faja está viejísima,
ya la tengo hace tiempo, pero a mí me encanta porque la lavas y la lavas y la lavas, y tú sabes que casi siempre las prendas uno las lava y se ponen grandes, se van poniendo grandes, se van poniendo feas. Esto no, esto vuelve otra vez al lugar, como que la lava uno, las usa y vuelven otra vez al lugar. Entonces mira, la tengo ya manchada porque esta la uso yo mucho con los jeans, entonces ya está así toda un poquito manchadita, pero como ustedes pueden ver, mira, tiene la forma así para que le moldea a uno la cola también. Esta también es muy buena faja y tiene la parte como un enterizo para la parte de atrás de la espalda. Es toda completa. Otra fajita que yo creo que la uso todos los días. Esta misma es la que tengo puesta ahora mismo. Esta fajita, esta es de un lugar que se llama en Armenia Fajas a tu medida de María Castellano, creo que se llama ella. Déjame ver. María Castellano. Imagínense que esta es un extra large, porque cuando yo fui a comprar, me probé la otra y era súper chiquitica que no podía ni ponérmela yo sola. Entonces, preferí esta porque las medidas allá corren muy chiquitas. Y a mí me encanta esta. Aquí en la parte de abajo tienen una cremallera, un zipper, que es igualmente por si quieres ir al baño. Y esta también es viejita porque me la pongo muchísimo. Tiene también para ponerle, para abrocharla así, como con unos cierrecitos, pero también tiene la cremallera para subírsela. Y en la parte de acá es muy cómoda, no te raspa, no te molesta. A mí esa parte es la que no me gusta de algunas otras fajas, que te molesta mucho la tela, o te molesta mucho la varilla, o te molesta, depende. Pero estas son así como de la telita esa que yo les digo, de que expande muy suavecita y no te molesta ni nada. Yo me las pongo esta casi es la que yo uso a diario de estas. Me fascina. Como ustedes pueden ver, mira, esta también está manchadita de los jeans, yo creo. Y acá atrás tiene la figura. Esto es más suavecito. Esta parte de acá de la cola es un poquito más suavecito, pero las costuras me encantan porque te forman bien la figura en la parte de atrás. Y por último, quiero enseñarles esta fajita. Esta faja es muy diferente porque esta es para vestidos. Y entonces a uno le forman muy bien la figura porque es, pues claro, una formita de vestido. Esta no es en pantalón ni nada de eso, pero esta sí tienes que tener mucho cuidado cuando las pidas porque, claro, tiene que quedarte bien la parte del brasier. Esta es completamente ya con el brasier y todo. Esta no aprieta así como tanto porque esta expande bastante, por eso les digo que compres en la medida más pequeña, sobre todo cuando son así, que no son de esta otra tela. Esta otra tela es la que recoge muy bien, por eso me encanta, pero esta también te queda muy bien los vestidos con esto. Hay otra faja que yo me quiero pedir, que es una fajita también tipo como short y llega hasta acá, pero esa faja no tiene mucha costura. La costura es un poquitico más suave porque así, si tú usas vestidos muy pegaditos y vestidos muy claritos, no vas a notar que tú tienes faja, porque una faja de estas con un vestido blanco, el color no se nota, pero se notan las costuras o se nota este encaje, y eso es lo que no queremos. Esa faja se la recomiendo también. No la tengo yo aquí en el momento, pero me gustaría mucho pedir ese tipo de faja. De todas maneras, cualquier pregunta me lo dejan acá abajito en los comentarios. Cuando yo consiga esa faja, por seguro lo voy a compartir con ustedes. Las personas que me siguen en Instagram o que me siguen en los blogs, yo lo voy a compartir, porque esa faja sí la quiero. Vale como unos $90, pero como les digo, tiene las costuras como muy bien hechas para que no se le marque a uno tanto los trajes que uno se pone así muy claritos o muy pegaditos. Bueno amigos, así que
Besitos a todos, espero que esto haya sido de ayuda y que te animes a empezar a usar fajitas. Ya les dije, vayan a Walmart, en Walmart venden unas camisillas tipo faja, empiecen a usarlas y después se pasan entonces a buscar las fajitas colombianas que son muy buenas y que te moldean bien el cuerpo. Así es, amigos, de que bendiciones a todos, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!